Cambio y fuera. Cambio y fuera. Ahí entra la parte rapeada de Enrique Cuello. La parte rapeada. En la avenida, en la calle, en la callejuela, caminando con mi morena muy buena, que tiene estas cosas que es. Digo, pero le pegaba eso. Iba bien. Pero, no puedo decir busto. No, con la no iba a busto. No iba. No iba nada de eso. Amas y caballeros en el palo de Guayaba, Pavel Núñez. Mira, Enrique, bueno, a todos buenas tardes, pero Enrique, mira, hay que darte una junta con los raperos. Porque no, ahora mismo. Lo que hay que hacer la alineación y balanceo. No, porque es que él ahora mismo acaba de dejar de manifiesto la época en la que él escuchaba rap. Y era cuando Rico Suave. Ay, Dios mío. Rico Suave. Sigue. Que los raperos eran como locutores. Sí, no. Ya no. 20 años viviendo de la malgue. Para que sepa. No es mentira eso. Yo creo que la amargue deja de ser mío cuando se convierte en algo colectivo. Entonces yo con eso pago, ¿verdad? Colegio, claro, el supermercado, claro. Y todo lo demás. Pero aparte de vivir de la amargue, yo creo que son 20 años de un álbum que claro, parecía que solo iba a ser una carta de presentación, pero se convirtió en una cosa ahí que hasta el día de hoy está dando agua a beber, y eso a mí me llena mucho de satisfacción. En una sensación que queda en Pavel, de ese joven soñador que empezó cantando hace muchos años en casa de teatro, ¿qué permanece todavía en ti de ese? La deuda con los bancos. Pavel, tú eres rico, Pavel, ya. Es humildad, esa cosa. Eso mismo dicen de ti porque tienes a chavo. Oye, después de la pandemia, nadie que pertenezca al entretenimiento puede salir a la aldea. Digo, yo estoy parado y me estoy, dinero, habla conmigo. No, nada. O sea, antes nunca. ¿Te pasa mucho eso? Yo creo que después de este año y medio dentro del entretenimiento tenemos que replantearnos muchas cosas. Porque absolutamente nadie, dentro y fuera del entretenimiento, soporta un año y medio como el que hemos tenido, sí, de egresos sin ingresos. Por supuesto. Pero yo veo que las carteleras en Chao se están llenando, claro, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Mira lo que pasa es que yo entiendo. Hay una reapertura. Nosotros vivimos, lamentablemente, todo lo que nos dedicamos al entretenimiento en cualquiera de sus aristas, en un medio que te exige un estatus que no te paga. Exactamente. Entonces, quienes caen presa de esa trampa, quienes entienden que cuando van al supermercado, cuando van a un lugar público, tienen que verle en tal o cual vehículo, tienen que vivir en tal o cual lugar, simple y sencillamente por lo que los otros van a pensar o a decir de ti, caes en una trampa peligrosa, que es lo que te hace caer tú en ese abismo de conformidad ajena, que lamentablemente es lo que tiene a mucha gente frenando en el aro. Señores, lo que dijo Raeldo de manera larga es que ustedes deben comprarme las boletas en Beta Ticket o en su defecto en los centros autorizados, que son los supermercados nacionales y los Jumbo. En fin, para concluir con eso que acaba de decir Raeldo, porque no quiero dejar de darle continuidad, vivimos en un país donde el nombre no va de la mano con la remuneración. Hay una equivocación y hay un bulto. Sí. Lamentablemente, en esta época donde las redes sociales son un problema, uh-huh, o sea, tiene su doble filo, tiene obviamente su aporte, pero se han convertido en un problema garrafal porque todo el que tiene notoriedad en esas aristas, como tú bien mencionaste, pues por lo regular es forzado a mostrar un estatus. Claro. Y no necesariamente el estatus está a la par con los likes y los comentarios. Okay. Eso ese es el mundo virtual en el cual se vive. Pero en la realidad nosotros somos simplemente portadores de un oficio, sí, que lamentablemente durante un año y pico largo ha estado en stop. Claro que sí. Pavel Núñez está con nosotros en cabina. Sí. Si quieres conversar con él, sí, saludarle o simple y sencillamente, no sé. Que diga una canción, puede ser. ¿Por qué él anda con guitarra en mano? Claro que sí. Pero hacerle un pedido de, no sé, 100, 150 boletas para ti y tu coro.
Sí, lo puedes hacer aquí. Mal. Y él te orienta dónde lo vas a hacer. Pavel, espérate. Pavel, ¿tú eres un detractor del gobierno actual? ¿Tú entiendes que va mal el gobierno actual? No, para nada. ¿Lo está haciendo bien? No. ¿O qué tú opinas de la situación actual no, para respecto nada. A los artistas? Para nada detractor. Yo entiendo que este gobierno asumió su postura gubernamental sí. en un momento muy difícil. Entiendo que la transición ha sido muy larga. Uh-huh. Lo único que yo le puedo criticar al gobierno es que ya la campaña debe terminar. O sea, después de un año no podemos seguir en campaña. Okay. Eso por un lado. Y ¿tú por crees otro. Que están en campaña todavía? Hay algunos. En que algunas todavía áreas sí. En algunas áreas todavía estamos en campaña. Que están enfocados en el 24. No, que todavía estamos en campaña. Entonces, no, porque el gobierno anterior. Entonces, entiendo, como que ya. Entiendo. Ese discurso hay que engavetarlo y empezar a trabajar en pro de un país que, obviamente, al igual que el mundo completo, está pasando por las consecuencias de una pandemia que todavía cursamos. A ver, yo no te tocó de los 100 millones. ¿Eh? ¿No te dieron los 100 millones? No tuviera yo aquí. Si, si te hubiesen llamado, ¿tú hubiese ido? A lo mejor, quién sabe. Porque uno tiene que... Uno tiene que... Uno tiene que... Pero de verdad, te digo la verdad, gracias a Dios que no. Ay, ay, ay. Porque qué problema, ¿eh? Sí, mano, sí. Qué problema más grande. Y cuando a mí me tocaron la puerta diciéndome que si yo era parte, que si no... Yo di una respuesta que a algunos no les gustó porque fue salomónica. Uh-huh. Yo obviamente no soy quien para condenar a los miembros de mi mismo oficio. Por supuesto. Sí, lógico. Que fue realmente una acción populista. Claro que lo fue. Claro. Que obviamente fue muy mal visto porque pudo ser manejado de otra forma. También. Claro. Y que Abinader tiene muy buenas intenciones. Lo sé. Mi abuela decía que de buenas intenciones está lleno el camino hacia el infierno. Pero él tiene buenas intenciones. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor hay algunas piezas ahí que no se han removido y que hacen o que no hacen lo que tienen que hacer para que sus buenas intenciones tengan un curso real. A ver, el título del video es Abinader va camino al infierno porque tiene buenas intenciones. No, dale, negro. Ver, háblame de Solo Ayer. Solo Ayer es una salsa, es el tercer single que se desprende de este álbum en construcción, porque todavía no lo he lanzado. Es un álbum tropical. Sí, que siempre. Búscamelo ayer. Que siempre repito que Víctor me pidió en vida. Uh-huh. Y me decía: si yo supiera que tú lo haces mal, yo no te pido que haga algo tropical. Y siempre Vitico tuvo una visión muy amplia. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque estaba muy acertado. Yo siempre me quedaba con esa duda, pero yo he visto. A Pavel soneando y bachatica. Y yo dije, pero puede tirar uno como media salsa, un par de salsita. Para ese público que quiere bailar contigo. No solamente sí. De desamor. Y me encantó cuando escuché Solo Ayer. Yo dije, wow. No, qué bueno y la bachata que la precede, que es Y Hoy, ha hecho de verdad, sobre todo dentro del público femenino, tú sabes, como un aparte, porque es una bachata resiliente. Todas las bachatas son de amarga y esa. De alguna manera está como mostrando un tipo esperanzado. Sí. Y que no bebe tanto. No. No me moriré bebiendo. No. Entonces ahí yo lo que le he cambiado a mi poesía y a mi melodía es el ritmo. Excelente. Pero seguimos sobre el mismo riel poético. Ahora, Solo Ayer, como tú dices, es una salsa que yo entiendo que sabrosa. Es para los bailadores. Pavel, hay bachatas que van como por tu línea. ¿Por qué tú crees que no funcionó la bachata hasta la bomba de los minas? Déjate escucharla. Ey, esa es su pregunta, ¿eh? Repítele su pregunta. Ese fue tu turno. Esa es la de CSR Project. Exactamente. Bueno, tú tienes que entender que esa bachata... Tú sabes porque tú eres de ese equipo de gente iba a Soho. Ajá. En la zona zona universitaria. Ajá. Entonces, ese grupo de hippies, coleccionista de deudas, nunca han sido. Sí. Yo, un coleccionista de deudas. Sí. Oye, vamos a estar claros: el proyecto no es inválido, es totalmente válido, pero estaba dirigido. A un ese, grupo que no consume. A este. No, es. Oye. Oye. Es el problema. Es peor de ahí. Ok. No es un grupo señores, que no consume. Es un grupo que fue consumido.
Pavel, estamos celebrando los 20 años de Paso a Paso, pero hay canciones como Tú, la Luna y Yo, que claro, es preciosísima. Una cosa, tú sabes. Ay, esto es un pedacito. Bueno, ahí dice. Ay, un pedacito ay, no ay, entero, ay, el de la baja. ¡Qué belleza! Mira ahora, mira ahora esto. Mira la amo, esto. Se la dediqué a mi hija, de verdad. Pero y esto. Me encanta. Perdón, negro, ahí no va. Enrique, ahí no va Enrique, esto no va a ir. No me haga Dios. Eso, por Dios. ¿En serio tú vas a acompañar a Pavel con no, eso? No, no puede yo ser. Yo finalicé con él. Pues. Porque, perdón, Pavel, es bueno que tú sepas que aquí, evidentemente, nosotros somos conocedores musicales mm-hmm. y que con la armónica la canción que va es esta. Dale. Esto es un equipo definitivamente completo. Señores. Mi querido señores, Pavel. Estoy muy sorprendido. Definitivamente todas tus canciones son especiales. Ya la negra pidió la suya. La que a mí me encanta es De Repente, pero a ti, ¿cuál es esa canción que tú hayas escrito que te mueva? Que te sacude. Mira, todas me mueven porque yo soy autor. Obviamente al intérprete, tú le puedes hacer esa pregunta. Por ejemplo, Luis Miguel, tú le dices, ¿qué canción te identifiqué? La que escribió Armando Manzanero. Que yo estaba pasando por un momento parecido, pero en el caso nuestro, de los cantautores, nosotros vivimos de verdad intensamente cada canción. Claro. Lo que pasa es que el público es el que le da mayor preponderancia a una u otra. Okay. Pero realmente uno sufre. ¿Tú ves? Ajá. Digo, no todo el tiempo, no es como la doña que me encontró en el supermercado que me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Y yo le dije, sí. Y cuando me abrazó, me dijo, ay, tan amargadito. Tú se has sufrido, hijo. Sí. Pero con una pena profunda. Así como una cosa como. Entonces, porque fue con todo disminutivo. Tú sabes cuando el dominicano. Tú sabes que. Oye, el dominicano tiende a magnificar lo que minimiza. Claro. Es una contradicción, pero es así. Pero ¿y tú qué le respondiste? No, yo le dije, no, doña, no es así. Ay, sí, no me digas que no. Ya tú le diste su pedacito a la negra, ahora dame entonces, la mía de repente. Pavel, la bohemia está como de moda, ¿no? La bohemia, siento que tiene un muy buen momento ahora. La bohemia, pero no lo bohemia. No, pero yo soy el bohemio huele a alcohol. Por eso cuando a mí me dicen bohemio, yo digo, no, yo soy cantautor. Ajá. Porque date cuenta que cuando la familia tiene un tigre como que no cae muy bien. O como que es medio oveja negra. Él es como medio bohemio. No, pero a él le gusta su alcohol. Básicamente no, me refiero a que la gente sale de su casa, paga una boleta para tomarse una botella de vino oyendo a alguien cantando con una guitarra. Ahí estamos. Sigue siendo la melodía la que vende boleta. Por supuesto. Usted está ahí de testigo. Exacto. Yo señores, estoy totalmente de acuerdo. Dense en cuenta. Oye, como yo siempre he dicho, no quiero que se me malinterprete, los urbanos son válidos, ¿eh? Claro. Pero si los urbanos no se juntan 10, hay bobo. No solo que. Sí, oye, sí. Qué acertado. Si no se juntan 10, y no es una presentación abierta, gratis, colectiva de un medio de comunicación. ¡Ay, bobo! ¡Ay, bobo! ¡Ay, bobo! ¡Ay, bobo! Un viernes, muy poco probable que una persona que quiera salir con su pareja o con un grupo de amigos, quizás escuchar y pasar una buena noche conversando, tomándose algo, que vaya ahí a escuchar a uno. O sea, es válido totalmente lo que están haciendo ellos por su lado, pero también es válido y hay un público para lo que hace Pavel. A eso es lo que yo voy. O sea, claro. ¿por qué la omnipresencia? No hay necesidad. Mi hermano, pero usted puede. En estos días, tú sabes que yo tengo un programa de radio, claro, que lo he especializado para mi target, ¿no? Por supuesto. Y en estos días, no tengo que mencionar el nombre, hubo uno de nuestros amigos de la acera de los urbanos, claro, que me dice, ven acá, ¿por qué tú no entrevistas urbano? Y yo, más. O sea, uno de los pocos espacios que no es urbano, tú lo quieres también. Claro, o sea, entonces a eso me refiero. Yo entiendo que todos los escenarios han sido cedidos a este movimiento. Claro. Ok, vamos a ser consecuentes con la historia, que antes lo cercenaban mucho, ¿no? Estamos viviendo la época que llamada la presión del view. Pero una venganza. No, claro, entonces, que sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que la infodemia, porque aparte de la pandemia estamos viviendo, tú lo acabas de decir, claro, en los tiempos de la infodemia, en los tiempos donde la información está basada en cuánto tú puedes invertir en YouTube. Sí. Es así, ¿eh? Sí. A mí que nadie me venga y que con cuentos chinos. No es verdad que por más, no vamos a volver a mencionar nombres, pero no es verdad que usted tiene 44 millones de views en 24 horas. No es verdad. Claro. Porque no hay 44 millones de personas para las cuales usted sea tan importante. No. ¿Tú estás haciendo radio en qué emisora? Porque me gustaría escucharte. Estoy todos los días en Dominicana FM, que es una emisora que tiene alcance nacional. Sí. Y por eso, como facturando tiene... Facturando duro y agresivo, facturando feo, tapa. Ah, pero tú quieres que mienta también. No, pero que tú tienes un público que te sigue. La cosa es que yo nunca pensé que yo iba a echar mano de la comunicación social. Es algo que la gente me dice, mira, se te da bien. Bueno, algo tenía que pegárseme todo el tiempo ahí con Jackie. Las tres palabras diarias, usted tiene que hacer en la noche un párrafo con esas tres palabras y que tenga sentido. Jackie, usted es mi tío, mi profesor, porque no entiendo. No, pero gracias a eso yo puedo componer canciones hoy en día. Yo se lo agradezco. En ese momento. Qué maravilla. Me llevaba. Decía tío, en serio. Cojo, claro. ¿Tú sabes? Me llevaba a mi yo. No, mal. O sea, él me lleva, yo llegaba a cantar a buen provecho. Y él ya estaba con las tres palabras. Mira, estas son las tres palabras de hoy. Pero Pavel, tranquilo. Recuérdale a tu público cómo vas a celebrar esos 20 años de paso a paso para que estén pues contigo. Pues mira, hemos armado una fiesta. Aunque yo nunca me he separado de mi grupo, yo creo que nosotros debemos ser uno de los proyectos más sólidos y familiares, ¿no? Pero es como una reunión de todos los que tuvimos que ver con este proyecto hace 20 años. O sea, está Rafa Payán, Luis Payán, Guy Frometa en la batería, el señor David Vázquez, el señor Félix Antuna, el abuelo, que sigue siendo mi percusionista durante todos estos 20 años. O sea, todos los que conformaron y musicalizaron paso a paso. Entonces van a estar ahí conmigo. Y lo que vamos a hacer es una fiesta del disco, ¿no? Okay. O sea, yo me voy a abrir yo mismo el show, yo voy a hacer mi opening act, porque yo sé... Fíjate, hace 20 años yo me encontraba con personas... ¿Tú mismo te vas a abrir el show? Sí. Porque, está igual que yo cuando yo mismo grabo el comercial de mi obra. Claro. Pero te voy a explicar por qué, bebé. Ajá. Hace 20 años, yo me, sobre todo mujeres, ¡ay, yo soy loca contigo! Ajá. Ahora yo me estoy encontrando con una generación que me dice, ¡mi mamá es loca contigo! Ay. Entonces, ellas también van. Y okay. Entonces, no necesariamente... asumen el paso a paso como un disco tan actual, ¿no? Claro. O sea, tienen referencia de caminar agonizando. Uy, entonces tengo que cantarla también. Claro que sí. Te voy a cantar otro pedacito ahora. Bien, pero la cosa es, para hacerte la historia breve, yo voy a hacer una parte acústico adelante. Muy bien. Donde voy a cantar todas las canciones que no pertenecen a Paso a Paso. Oh, okay. Luego de eso, vamos a hacer un breakcito, unos testimoniales que la gente va a reír y todo. Porque mortal. Vamos a describir la crujía por la que todos estábamos pasando en ese momento. Paso a paso. Muy bien. Éramos felices, indocumentados y estábamos rullidos. Entonces. Y le dábamos 3 días un pantaloncito. Sí. Ya. A veces. No 3 días puesto, pero lo lavábamos para ponérnoslo. No. Se entregaban con el pantaloncillo y ya estaba lavado. Sí. Tú ves. Raerdo y todo el que está aquí parece que ha cogido su. Pero por Dios. Pues la cosa es que hacemos eso, ¿verdad? La gente ve el testimonial, se va a reír de nuestra crujía. Y después venimos con una banda agrandada porque hay varios músicos invitados para poder reproducir el disco con todos sus elementos. Por supuesto. Y es como si usted estuviese oyendo el disco en vivo. Como cuando ¿tú te acuerdas esa época que tú metías un CD y tú claro, no lo sacabas? No, sí. Que todavía recordamos la época en la que uno iba a un concierto y uno decía, ¡qué diablo, suena como un CD! Y como tú saltabas un cassette. Claro. O sea, tú tenías que oír eso o dale para adelante. Exacto. Sí. Entonces, la cosa es que en el concierto no le van a poder dar para adelante. Y nosotros vamos a hacer, de hecho, el orden del disco. Wow. O sea, es como si tú estuvieses oyendo el disco en vivo. Wow. ¡Ay, qué interesante! Y eso es lo que... Sí, sí. Paso a paso. 27 y 28 de agosto, entonces, ¿no? 27 y 28 de agosto, el 27 en Hard Rock Café Santo Domingo, 28 Hard Rock Café Punta Cana,
y el 24 de septiembre en el Flamingo Theater de Miami. ¡Bárbaro! ¡Qué chulo! Nos fuimos entonces con Pavel Núñez. Diablo, agonizando. De tapa. Agonizando, papá. Agonizando, pues vamos a ponerlo en el tono que va. Mira, es así. Y dice: ¡Woo! 27 y 28 de agosto, los 20 años de Paso a Paso, Pavel Núñez, Santo Domingo, Punta Cana. Boletos a la venta en huepatickets.com y todos los supermercados Nacional y Jumbo, ¿verdad que sí? Así mismo. Machete, Gilet, Pavel Núñez, cambio y fuera. Bebé. Cambio y fuera. Cambio y fuera.